Quiero que vean algo conmigo. Todo el pueblo esperaba afuera, en los atrios, para conocer el resultado de la ofrenda. ¿Habrá salido todo bien? ¿Habrá sido aceptada la ofrenda? ¿Saldría vivo de ahí el sumo sacerdote? Trate de imaginarse la alegría y el regocijo en el pueblo cuando veían salir del tabernáculo al sumo sacerdote con una gran sonrisa en sus labios. Su salida de ahí significaba un año más de perdón. Dios había aceptado la ofrenda. Ahora, imagínese la alegría que sentimos usted y yo al saber que nuestro sumo sacerdote Jesús salió victorioso, triunfante, conquistado.